en el reino de Egipto, tierra de las babas, el desierto y el desconsuelo, un imponente faraón abusaba de su pueblo. Ellos, ya sumergidos en la miseria, estaban cansados y daban todo por perdido. Todo menos eso que, a pesar de todo, seguía latente dentro de sus corazones, la esperanza. El pueblo de la Alianza Blanca no perdía la fe de que llegara su salvador. Un hombre virtuoso, Moisés, no solo tenía la esperanza de que sacaría al pueblo adelante, sino que también tenía la iniciativa y la capacidad de liberarlo. Moisés emprendió rumbo al templo real y se presentó ante el faraón. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. ¿Qué ves? Esto no es lo que yo considero un Egipto glorioso. Este pueblo es capaz de mucho más de lo que tú le permites. Tienes en tus manos el sufrimiento de miles de familias. ¡Esclavos! ¡No! Mi pueblo, y ya no me esconderé en el desierto mientras sufran por tu causa. ¿Acaso ahora vienes a liberarlos? Yo no dejaré libre la alianza. Dile a tu pueblo que a partir de hoy tu trabajo será triplicado. Gracias a ti. No puedo aceptar un no como respuesta. Este no es el fin, sino el comienzo si tú niegas mi propuesta. Puedes quitarles su alimento, tu hogar, tu libertad, con una orden. Puedes incluso quitarles hasta la vida. Pero hay una cosa que no podrás quitarles nunca: la fe. Ya que te impones a mi propuesta, maldigo sobre tu gente las tres plagas. La plaga de la Alianza Roja, con su sangre que derribará a tu pueblo. La plaga de la Alianza Verde, que te derrotará en sus guerras. Y la plaga de la Alianza Azul, te robará tus vacas. Cleopatra, he venido a liberarte junto a tus momias. Ahora debes acompañarme a salvar al pueblo. Gracias, nos ha devuelto la esperanza de volver a vivir. Ahora vamos en busca de tu pueblo. Pueblo, los libero. Somos libres. No más miseria, no más orden ni injusticia. Somos los vencedores. El faraón ya no es nadie. Que se quede solo con sus tres plagas. Nosotros somos los nuevos hombres de este mundo. Somos la Alianza Blanca.